Hola amigos de Sector Comic MX, bienvenidos al video con las novedades cómic de la semana. Vamos a ver qué llegó a puestos de revistas. Bien, pues de Panini Comics México llegó el tomo número 9 de Star Wars. Recuerden, van a ser 12, ya fueron anunciados. Este tiene un precio de 179 pesitos, 184 páginas y sigue siendo bimestral. Otro ejemplar que ya llegó y muy esperado es el Conan el Bárbaro número 6. 42 pesitos, ya se encuentra también a la venta esta semana. De Marvel Comics México, en el Marvel Especial Semanal ya llegó Silver Surfer Black en su último número. Este es el número 5 ya, y vemos que ahora están anunciando The Web of Black Widow para la siguiente semana. Es una miniserie, también de 5 números, ya lo estaremos checando. Amazing Spider-Man llega ahora otra vez en TPB en el Marvel Básicos. Este es Cazador Volumen 1. 149 pesitos, ahí estamos viendo un poquito de qué contiene este nuevo TPB, que ya era hora que llegara un otro más, ¿no?, a puestos de revistas. Muchos fans ya lo estaban esperando. Vamos con DC Comics México y el semanal número 2 del DC Set, que pues llegó de nuevo solo una variante, no llegaron las demás portadas al puesto de revistas. Y llegó otro nuevo TPB de Universo DC, esta vez Justice League Dark, con la continuación de las historias que habían quedado pendientes. También en 149 pesos ya se encuentra a la venta en cualquier puesto de revistas. Bien, pues estas fueron las novedades de esta semana. Y bueno, pues aquí tenemos algunos comentarios. Menciona Saúl Fernando Orozco. Dice que en Sanborns no va a llegar el tomo de Spider, ni los semanales, ni el JL Dark, no los ha visto. Con lo que ha pasado últimamente, que las portadas no llegan y algunas cosas tampoco, ha estado fatal la distribución últimamente. Así es, Fernando, pues ha habido poca distribución, ¿no?, de algunos ejemplares. Juan Antonio menciona que él va a comprar el Amazing Spider-Man, dado que el 17 ya lo tiene en variante de Matina. Diego Balsán nos comparte foto de los ejemplares de Spider-Man y de hecho él ya tiene el volumen 2 de Cazador. ¿Cómo le hizo? ¿Quién sabe? Juan Pablo Hernández menciona que va a comprar el tomo de Spidey y el del JL Dark. Miguel Bajena menciona que la Amazing ya es el tercer tomo. Así es, ya es el tercer volumen de esta nueva colección de TPBs. Marcos Yáñez dice que ahora sí saldrá la Amazing. La semana pasada nada más me ilusionaron. Pues no recuerdo que hayamos nosotros anunciado que saldría este ejemplar. Pero bueno, pues ya está ahí publicado, así que pues date una vuelta por alguna tienda departamental o puesto de revistas donde vayas a comprar tus ejemplares, así que pues seguramente ya lo han de tener. Bien amigos, pues de esta semana ya pasó muy rápido, ya se acerca la Mole Comic Con, ahí vamos a estar dándonos una vuelta y bueno, pues espero que les haya gustado el video, no olviden comentar, compartir, suscribirse a este canal, seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestro Blogspot. Darle clic a la campanita para que les llegue notificación de un nuevo video cuando lo subamos. ¡Nos vemos!